Hacia acá al rector, que me dijo que quería oír la presentación de Joaquín, así que faltan dos minutos más, perdonen. Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Comunicaciones. Para nosotros es un honor tenerlo acá, espero que se repita. Hay varias caras conocidas, así que algunos ya se están repitiendo. Denme un segundo más para hacer esto formalmente. Rellenamos. Eso. Vamos a hacer la marcha blanca. Aprovecho de agradecer a los medios que nos están apoyando en la difusión de esto, de Mega, de Cooperativa, especialmente el Diario Financiero, en los cuales puntualmente, gracias a Cooperativa, estamos transmitiendo esto a través de Internet y se va a poder, ustedes lo van a poder tener después si quisieran verlo posteriormente. Nos tiramos a la piscina. Yo creo que Joaquín no necesita presentaciones, varias veces alcalde, candidato presidencial, ministro de Educación, fue el primer ministro de Desarrollo Social, pero a mí me interesa destacar que Joaquín aquí viene a su casa, él fue profesor de Economía para muchos periodistas como yo, de la entonces Escuela de Periodismo cuando estábamos en el Campo Oriente. Entonces era editor de Economía del Cuerpo B. Y creo que nos explica el conocimiento de economía que existe en una generación importante de los chilenos sin el trabajo que construyó en parte Joaquín en ese medio. Muchas gracias, rector, por haberse sumado. Es un honor para la facultad poder conversar este nuevo proyecto de capacitación para profesionales con un alcalde como Joaquín, personalmente un doble gusto porque se trata de uno de los políticos, de los pocos políticos, que nos han atendido cuando hemos promovido la importancia del aprovechamiento de las redes sociales, tanto para oír como para conversar con la gente. Nos ha tocado hablar de esto y estoy seguro que nos va a contar cuán importantes fueron las redes en su elección, la última del 2016, donde obtuvo casi el 80% de los votos, por eso lo invitamos. De más está decir que para esta facultad las comunicaciones son una parte importante de la solución del problema generalizado de falta de confianza en las instituciones. Esta primera versión del campus de verano busca alimentar esa discusión, lo mismo que buscamos con la oferta de magísteres, diplomas, que nos permiten que cada año entren en este momento a este edificio más profesionales que alumnos de la enseñanza media. La semana pasada titulamos a 150 profesionales entre magíster y diplomado. Quiero destacar de ello un programa nuevo, uno con lo que nuestra Escuela de Periodismo empieza a pagar una vieja deuda con su egresado. En abril comienza un diploma de periodismo digital que abarca estos temas sobre las herramientas necesarias para enfrentar la crisis de confianza, que en gran parte se soluciona con mejor periodismo. Nada más. Darle las gracias a Joaquín por estar acá y le paso la palabra y después voy a tratar de administrar un poco la conversación con él y con todos ustedes. Joaquín. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a Eduardo la presentación. Rector, también un saludo muy especial. Gracias por venir. Feliz de estar aquí, tal como dice Eduardo, en mi época pre-política, digámoslo así, trabajé varios años en Mercurio como editor de Economía y Negocio. Y en esa calidad estaba muy metido en todos los temas de la economía chilena y me tocaba hacer una clase de economía chilena, un curso de economía chilena durante varios años para estudiantes de periodismo, que era efectivamente en el Campo Oriente. Y Eduardo fue uno de sus alumnos. Espero que tenga buena formación económica, digamos. Pero mira, ya. Yo le puse ahí, soy un converso, eso me lo dijiste tú mismo, ¿eh? Porque la verdad es que yo en realidad, hasta hace un año atrás, o un poquito más de un año atrás, no le daba la importancia a las redes sociales. O sea, diría que cuando fui ministro de Sebastián Piñera, como que nos obligaron a que nosotros tuviéramos Twitter. Entonces abrí un
ya una cuenta de Twitter, pero en realidad nunca hizo nada, muy de repente ponía un tweet cuando había algo como muy importante, pero nada. Y a Facebook prácticamente no me metía, esa es la verdad. ¿Ah? Entonces, cuando fui candidato a alcalde de Las Condes hace un año atrás, poquito más ya de un año atrás, porque la elección fue en octubre del 2016, o sea, un año, dos o tres meses, dije ya, me voy a meter en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en el fondo las campañas políticas habían cambiado. Primero, ya no se podía, primero había mucho menos plata. O nada, poquísima plata, porque nadie estaba dispuesto a dar después de todo lo que había pasado. Entonces, nadie daba. Y segundo, porque no se podía poner letreros ni nada, porque se acabaron esas palomas y todas esas cosas. Entonces, como que la estaban dando, bueno, si no se puede hacer nada, ¿qué se puede hacer? Redes sociales. Y además es más barato. Entonces, ya, metámoslo de todas maneras. Y además había ocurrido un cambio en la política, que es muy importante, que quizás aquí no se lo ha tomado el peso, digamos, pero que cambia toda la forma en que uno tiene que hacer campaña, que es el voto voluntario. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, por ejemplo, me tocó ser candidato presidencial el año 99-2000, segunda vuelta con Ricardo Lagos, con voto obligatorio. Entonces tú tienes toda la gente de derecha a izquierda aquí, de derecha a izquierda, los más de derecha y los más de izquierda. Tú, si eres candidato, entre comillas, de derecha, tienes que correrte lo más al centro posible. Tú sabes que todos estos están obligados, van a votar por ti. Porque no van a votar por Ricardo Lagos. Son más de derecha, están aquí. Yo me corro para allá, Ricardo Lagos se corre para acá, y terminamos los dos como muy centrados, así decirlo. Esa es la lógica del voto obligatorio. Pero la lógica del voto voluntario es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en el fondo, como vota un porcentaje bajo de las personas, suponte en esta elección presidencial, que votó mucha gente, más que en las elecciones anteriores, se bordeó el 50%, o sea, se bordeó la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso cambia la lógica, porque hoy, en el fondo, por hablar en términos económicos, es más rentable gastar los recursos en hacer que alguien que piensa por ti, que piensa como tú, vaya a votar, que en tratar de convencer a alguien que no piensa como tú. Es un cambio bien importante, ¿eh? O sea, en el fondo yo ya no trato de convencer, oye, este gallo de aquí que vote por mí. ¿Para qué? Si a mí me basta con que ojalá de estos de acá, si un 60% de estos de acá va a votar, voy a ganar lejos. Entonces, en el fondo, la lógica del voto voluntario te lleva a que tú tienes que hacer que los tuyos vayan a votar y tengan una motivación especial. Entonces, alguien me dijo, oye, pero es que hay empresas que hoy día te hacen eso. O sea, tú puedes perfilar a los votantes y decir, en base a si le ponen like a Sebastián Piñera, si le ponen like a Guillé, si le ponen me gusta, no sé qué. Tú puedes perfilar a los votantes. Entonces tú vas a saber cuáles son los tuyos. Y después de haberlos perfilado, que requiere una conversación, interactuar en las redes sociales, qué sé yo, tú te dedicas a los tuyos. Y los motivas para que vayas a votar. Y no pierdes tiempo en los otros. Bueno, obviamente eso es una lógica muy distinta a como era antes, tiene otras implicancias para el país. A veces se acentúan más los extremos, pero eso ya no es el tema de discutir aquí. Pero en el fondo, obviamente, que para llegar a esas personas, las redes sociales pasan a ser un elemento clave y además de bajo costo, y eso fue lo que hice. Entonces, si esta es la vieja calle, esta es la nueva calle. Y la campaña básicamente consistió en una campaña de hormiga. Tú te reúnes con poca gente, porque ya no es, la política no es ya las grandes reuniones. Piensen ustedes que antiguamente, no sé, iba un millón de personas, no sé, 500.000, se decía un millón, pero debe haber sido 300.000 a una marcha en la Alameda. Hoy día no, los cierres de campaña de ahora fueron 5.000 personas, 10.000 personas. Es otro mundo, ¿ya? Entonces, en el fondo, las campañas ahora son campañas de hormiga, o sea, tú te reúnes con 5 personas, 7 personas, 10 personas. En los antiguos tiempos, voy a caricaturizar, pero tú decías, oye, cuando uno era candidato presidencial, oye, aquí hay 300 personas, punto menos que, si es que no me bajo, porque aquí más allá hay 500, aquí tú hay 7 personas, me tengo que bajar. ¿Ya? Y la forma de multiplicar esto es amplificada por las redes sociales. Y el Facebook se transformó en el fondo en una especie de diario de vida de la campaña. Yo quiero dividir en dos esta charla. Lo primero es la política y después ya la gestión en la municipalidad, que es la parte que más me interesa. Pero esto es muy corto. Entonces, fue una campaña de hormiga en que estuve amplificando las cosas a través de las redes sociales. Partí de cero, me transformé en administrador de, ¿qué es el icono si tú eres administrador? Ah, gracias. De la página de Facebook. Y empecé a contestar todo. O sea, abrí una fanpage y empecé a contestar todo. Y empecé, y esta fue una decisión muy importante, a armar toda la agenda en base a Facebook. O sea, si decía alguien, oye,
Oye, Joaquín, ¿puedes venir a ver esta esquina que hay un taco gigantesco? Campaña alcalde. Que hay un taco gigantesco en Padre Hurtado con Colón a las 7 de la mañana. Yo iba. ¿Eh? Y grababa un poquitito y decía, oye, mira, aquí estuvimos con Juanito y vimos el taco que hay y toda la cosa. Y eso se amplifica. Y tú te vas dando cuenta. Ah, además, otra cosa importante para el término del voto voluntario. Esto te permite perfilar a las personas en base a los nichos. ¿Eh? Entonces ahí, que lo vamos a ver en un momento más. No solamente política. Y aprendí los trucos. Así, entre comillas, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, pues de repente subía un video y tenía pocas visitas. Entonces los expertos me decían, oye, es que no le pusiste subtítulo. ¿Y por qué es importante ponerle subtítulo? Bueno, me decían, ¿tú haces clase? Sí, hago clase. Ok, mientras tú haces clase, ¿qué crees que están haciendo los alumnos? Mirando sus celulares, mirando Facebook. Pero obviamente si, no lo pueden poner con sonido porque tú lo vas a retar. Entonces tienes que ponerle subtítulos. ¿Dónde mira la gente Facebook? En la oficina. Pero no lo puede poner con sonido porque la van a retar. Tienes que ponerle subtítulos. Ya, entonces fui aprendiendo como ciertas claves, entre comillas, ¿eh? De cómo tienen que ser los videos, la foto, las horas en que tienes que llegar para los diferentes públicos. O sea, por ejemplo, no sé, pues si tú quieres llegar a los de 18 años o escolares, tenés que escribir poco después de que salen del colegio por primera vez, tipo 5 de la tarde, y después ya en la noche de nuevo. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Cosas de ese tipo tú vas de poco aprendiendo. Y después capté la segunda parte, que es la importante. Que es que una cosa es lo digital, Facebook, y podemos hablar de Twitter, llegar a la gente, y otra cosa es lo que está detrás, que es la llamada inteligencia digital. Y que en el fondo que todos nosotros cuando interactuamos en las redes sociales vamos dejando una huella. O sea, si yo una vez cotizo pasaje a Buenos Aires en despegar.com, me van a llegar para siempre, no sé para siempre, pero me han llegado por muchos años ofertas de pasaje a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la inteligencia digital dice, este tipo le gusta ir a Buenos Aires. Entonces, si hay una buena oferta, se la vamos a mandar y en una de estas va a picar. Bueno, y eso se aplica a todo. ¿Eh? Y obviamente también se aplica a la política. ¿Eh? Entonces, aquí había clasificaciones de las personas. No sé, los azules, con interacciones positivas, Chile Vamos, y yo negativas con la competencia. Los rojos, en contra de Chile Vamos. Los rojos yo ya no les mando nada, porque no, yo sé que los rojos no. Los amarillos, podría ser. Los blancos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto ya se está usando en las campañas políticas en forma bastante, bastante clara. Y los nichos, que son muy importantes, y en una campaña de alcalde son muy importantes. Tú aprendes rápidamente quiénes son las personas que le gustan las mascotas y le empiezas a mandar cosas a ellos, que vamos a ver en un momento más, que un nicho gigantesco. Las bicicletas, la vía al aire libre, las viviendas sociales, los discapacitados, los precios de los remedios, que me di cuenta ahí por qué el alcalde Jadwe se había transformado en lo que se había transformado, porque este es como el precio más importante para los adultos mayores en Chile, el precio de los remedios. Porque un porcentaje muy importante de la pensión se va en eso. Y yo estoy ya cayendo casi en esa categoría. Entonces lo sé por experiencia propia. Los jóvenes, etc. Bueno, esos son los nichos que llamo yo. Y aprendí ciertas cosas básicas. Las páginas web ya no sirven. Porque una primera tentación que tiene uno, oye, bueno, creemos una página web, Joaquín Lavín alcalde. Oye, pero ¿quién se va a meter a esa página web? Nadie. Nadie. Al revés, o sea, eso está obsoleto ya, las páginas web. Estoy exagerando un poquito, pero está obsoleto. Tú lo que tienes que hacer es meterte en la conversación de la gente. No que la gente venga a ti, no van a ir. Tú métete en la conversación de la gente. ¿Y dónde está la conversación de la gente? En Facebook. Y en Twitter y todo eso. Pero en Facebook más masivamente, ahí está la gran conversación. Y ahí está como el punto de fondo para mí en la parte política, antes de pasar a la parte de gestión. Que la política hoy día está como cortada la relación, por eso el desprestigio en gran parte, muchas cosas, pero está cortada la relación entre como la política y la gente. ¿Ah? Porque la sensación es, los políticos no se preocupan de las cosas que a mí me interesan. Y las redes sociales son la nueva calle, el nuevo casa a casa, y permiten meterte en la conversación cotidiana. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué sientes tú? ¿Qué necesitas tú? Eso es la conversación cotidiana, eso está en Facebook, y si uno quiere estar ahí, cercano a la gente, tiene que estar ahí. Bueno, fui alcalde, y me encontré con, yo había sido alcalde antes, en la década del 90, y me encontré con que Las Condes, Chile en el fondo, pero obviamente también Las Condes, todo era distinto a cuando yo había sido alcalde la primera vez. Todo era distinto. ¿Qué es distinto? Por ejemplo, los nuevos estilos de vida. Hoy día las plazas en Las Condes, cuando yo fui alcalde la otra vez, las plazas en Las Condes, lo único que le interesaba a la gente era que ojalá los juegos infantiles fueran buenos.
Y me acuerdo que la gran revolución fue poner juegos infantiles plásticos, como de colores, que cambiaron así hoy día, están en todas las plazas eso. Bueno, eso hoy día es un punto, un porcentaje de la plaza. Pero hoy día las plazas en Las Condes son un verdadero como mosaico. Primero, tiene que haber un lugar para los perros, para que los perros puedan andar sin correa, que se llaman las zonas caninas. Me imagino que eso tiene que ver con que mucha gente tiene perros en los departamentos, y esos perros hoy día son... Ayer un señor me tuiteó, acuérdese, señor Lavín, a propósito de un perrito ciego que apareció en Las Condes, y un señor me tuiteó, acuérdese, señor Lavín, que usted es alcalde de los vecinos y de los perritos. Sí, 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 Ligio, sí, es verdad. ¿Eh? O sea, como diciendo, tiene los mismos derechos casi que los vecinos. Ya, entonces, bueno, las zonas caninas. Me imagino que es por los perros de departamento, que no tienen... Entonces, cuando tú sueltas a un perro en una plaza, los papás de los niños chicos reclaman. Porque los perros tienden a tirarse contra los niños y los botan. Entonces la solución fue las zonas caninas. Entonces hay un pedazo de la plaza en que los perros andan sin correa. En algunos lugares más sofisticados la gente dice, oye, pero que los perros tienen que hacer ejercicio. Póngale agility, que son unas cosas que los perros como que saltan, etc. Bueno, ya, ese es un pedazo de la plaza. Otro pedazo son los juegos infantiles, pero mucho más sofisticados. Ahora le gusta la... Yo cuando fui candidato a alcalde no tenía idea. Oiga, señor Lavín, pero que yo quiero que en la plaza haya arañas, telarañas. ¿Qué es eso de la araña? No, pues son unos juegos de cuerda, así, ¿eh? Que los niños suben y quiso hacer la clave. Ya, bueno, ya. Después, todos los jóvenes lo que quieren es las barras, así, las barras. Se llama calistenia. Entonces tiene que haber un rincón de la plaza en que tiene que haber calistenia. Tiene que haber otra parte en que los personal trainers se ponen tipo 7 de la tarde a hacer clases de zumba, hacer clases de yoga, hacer clases de montones de cosas. ¿Eh? Entonces, hoy día uno se da cuenta que las mascotas, en la bicicleta, que es otra cosa, la mascota, la bicicleta, el running, la vida al aire libre en general, el uso de los parques. O sea, el uso de los parques hoy día es una cuestión muy importante respecto a cuando yo era alcalde la otra vez. O sea, hoy día es clave el parque, clave. Y eso en todo Chile. Entonces, era distinto porque esas cosas no estaban como en mi radar y eran las más importantes. Además, bueno, el porcentaje de adultos mayores es mucho más alto que antes. Mucho más alto. Y son adultos mayores muy vitales. Quieren entretención, quieren pasarlo bien y gastan en salud. Y la municipalidad tiene que ayudar en eso. Quieren paseos, pero al mismo tiempo hay que los remedios y toda la cosa. ¿Ya? Y lo otro nuevo es la tecnología y las redes sociales. ¿Ah? Entonces las redes sociales cambiaron la forma de gobernar. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, el Coto Sandón muchas veces habla que hay que tener calle. ¿Ah? Hoy día, tener calle no es solamente, desde mi punto de vista, que tú andes en la calle, sino que en el fondo tú estás como conversando con la gente todo el día a través de las redes sociales. Y la diferencia entre el online, o sea, el virtual y el real, es muy tenue, casi desaparece. O sea, por ejemplo, no sé, cuando mi generación, el rector es más joven, pero mi generación cuando yo digo, yo hablé con el rector Sánchez, yo hablé con el rector Sánchez, para una persona de mi generación y para mí significaba, yo fui a hablar con el rector Sánchez. O al menos llamé por teléfono y hablé con el rector Sánchez. Pero hoy día para las personas de las nuevas generaciones eso no es así. ¿Ah? Si yo te mandé un WhatsApp, yo hablé. Si yo te escribí por Facebook, yo hablé. Si yo te respondí un Twitter, yo hablé. Entonces mucha gente, yo doy audiencias todos los miércoles, mañana me toca, y ahí va todo el mundo, cualquier persona. Entonces, usted me conoce a mí, ¿no? ¿Pero cómo? Sí, pues sí, acuérdense que hablamos ayer. ¿Pero cómo hablamos ayer? No, si hablamos ayer. Ah, por Facebook, sí. ¿Cómo te llamas tú? Juan Pérez, ya, entonces yo lo busco ahí. ¿Este eres tú? Sí. Ya. Ah, perfecto, ya, qué sé yo, ya, aquí está la conversación, y todo lo que usted. Entonces, hoy día, lo virtual y lo real se confunde, es casi lo mismo. Los ciclistas por Twitter te piden una reunión y tú armas la reunión. O sea, pasas de lo virtual a lo real. La relación con la autoridad es de tú a tú. En los antiguos tiempos, tú tenías que mandar una carta, un oficio, oye, te quiero una reunión con el alcalde, pedir una audiencia. Todo eso ya se acabó. Hay algunas cosas formales que se siguen haciendo, porque está la ley de lobby y todas estas cosas. Entonces, soy una empresa, pero la relación con los vecinos ya no es así, ni siquiera un mail. Ya el mail está obsoleto, o sea, la gran mayoría de la gente es Facebook, y cuando ya la conversación pasa a una cosa más especial, ya sale del muro para ir a los mensajes directos de Facebook. O Twitter. Entonces, en el fondo, la relación con el alcalde ya no es que yo tengo que pedir una audiencia, es que yo le mandé un tweet y punto. Y además que yo como que puse a prueba al alcalde. ¿Eh? Alcalde, se cortó la luz aquí. Usted tiene que hablar con Enel para que me lo arreglen. ¿Eh? Soy alguien de Enel por aquí, pero está bien.
Pero ya. Entonces, bueno, y en el fondo yo pongo a prueba al alcalde porque yo sé que ese tweet lo vio todo el mundo. O ese Facebook lo vio todo el mundo. Entonces yo estoy como poniéndolo a prueba. Bueno, y obviamente esto te lleva a la inmediatez. O sea, para la gente la solución tiene que ser ya. Es como la cultura del zapping llevado a la política o al servicio público. O sea, oye, este hoyo en la calle hay que taparlo al tiro. Oye, alcalde, yo le dije esto ayer y todavía no está tapado el hoyo. Yo le dije ayer y esta plaza todavía está oscura, no encendió la luz. Yo le dije ayer y esta barra de la zona canina o el columpio se echó a perder. Todo eso es así. Entonces yo después le voy a contar cómo hay que hacerlo al interior de la municipalidad. Y los vecinos están empoderados y quieren participar. Entonces, en el fondo, para mí un cambio muy importante es que hoy día la autoridad, en este caso el alcalde, en el fondo parte de su trabajo es estar permanentemente conversando con la gente. Conversando con la gente en persona o a través de las redes sociales. Y la gente quiere participar en los procesos. No solamente en la solución. Oiga, alcalde, arregle esto. Yo quiero decirle a usted cómo tiene que arreglar esto. No es que yo quiera una ciclovía por Martín de Zamora, sino que conversemos sobre la ciclovía en Martín de Zamora. ¿Cómo va a ser? ¿Unidireccional o bidireccional? Cuidado, porque si es bidireccional y la calle es solo para arriba, puede haber problemas de tránsito. ¿Cómo la va a pintar? ¿Va a ser azul como la que está aquí en Portugal? No, porque se desgasta mucho el azul y se echa a perder al tiro y después no se nota. La acabo de ver la de aquí, por eso digo. Los toperoles, ¿grandes? Pucha, porque si son muy grandes, complicado, porque si la micro se pasa o el auto se pasa, a lo mejor hay que hacerlo más flexible. O sea, la gente quiere participar en todo eso. Y participa en todo eso y las personas que están metidas en el tema de las bicicletas, para ellos esto es decisivamente importante. Bueno, entonces el alcalde o la autoridad cualquiera tiene que estar permanentemente conversando con la gente e interactuando a través de todos los medios y fundamentalmente de las redes sociales. Ahora, siempre se ha dicho que Facebook es más masivo. Obviamente Facebook es más masivo. Todo el mundo está en Facebook. Los adultos mayores no, pero después tú te das cuenta que, porque yo cuando voy a los clubes de adultos mayores pregunto, ¿quién está en Facebook aquí? Y se levantan poquitas manos, cada vez más. Porque es la forma de contactarse con los nietos. Pero uno se da cuenta después que Facebook también es una gigantesca vida social. Entonces, si tú pones una foto de una abuelita en el club de adulto mayor, el nieto, la nieta, el hijo va a aparecer en Facebook y decir, oye mamá, ¿qué estás haciendo ahí con Joaquín Lavín? ¿Qué sé yo? Ahí después le muestran la foto. Entonces, igual vale. Pero obviamente Facebook es mucho más masivo. Aun cuando en mi caso Twitter ha adquirido una importancia creciente. Y después les puedo contar un momento de eso. Pero suponte tú, esto de hace dos o tres días atrás. Oye, María José, en respuesta ya, está botando agua todo el rato, ese grifo. Ya, ¿y aquí qué pasa? Yo se lo mando al encargado del tema de aguas de la municipalidad. ¿Dónde queda? Le he preguntado al otro. La tadía con Flandes. Ya, entonces él me contesta, Alejandro Contreras, aquí el encargado. Sí, gracias por el dato, ya dimos aviso a Agua Andina y en paralelo van inspectores que intentarán cerrarlo. Ya, lo cerramos, disminuyó harto la fuga, de todas formas Agua Andina debe sellarlo. Saludos y gracias por el aviso. Entonces, esas conversaciones son todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, en que la gente va contando cosas y yo voy derivando, que esa fue una de las partes que más costó probablemente, que la municipalidad se metiera al ritmo de las redes sociales. Porque yo me doy cuenta que eso lo saca a veces un poco de su centro. Pero hay que hacerlo. O sea, la persona encargada del tema agua probablemente estaba planificando, no sé, por el riego de no sé qué cosa en el largo plazo, pero resulta que hay que arreglar el grifo al tiro. Y es muy importante arreglar el grifo al tiro. Entonces, eso es un cambio de ritmo bien, bien importante. Jimena, esto también es de los últimos días. ¿Sí? No hay agua en el bebedero de canil de la Plaza de la Capitanía. Entonces yo se lo mando a la persona encargada de las plazas. LC Jardines, Las Condes Jardines. Carmen Gloria se llama ella. ¿Ya? Jimena, buena tarde. Ya ha solucionado el problema del bebedero de mascota. Gracias por tu apoyo. ¿Ya? Yo les digo a los funcionarios municipales, pero mándenme la foto de que está arreglado para yo poder contestarle al tiro a la gente de que ya efectivamente está arreglado. Y también la gente quiere participar. Por eso yo le llamo gobierno colaborativo. O sea, en el fondo, oye, vamos a hacer un plan verano. Ok. Normalmente las municipalidades ocupan enero y febrero, especialmente febrero, para hacer los trabajos, para hacer trabajos bien importantes, porque hay menos taco, provoca menos externalidades. Entonces se concentra mucho trabajo en el verano. Entonces ya, ¿qué obra vamos a hacer este verano? Y yo me doy cuenta que la gente está bastante más sensata, en el sentido que están pidiendo cosas que saben que son, por ejemplo, una de las cosas que más piden allá, te van a decir, esta gente vive en otro mundo, pero los toldos para las plazas de juego.
O sea, todas las mamás escriben, oiga alcalde, resulta que, porque ahora hay mucha conciencia de los rayos UV y todo eso. Oiga alcalde, resulta que yo no puedo mandar a mis hijos entre las 1 de la tarde y las 4 de la tarde o las 5 de la tarde a la plaza. Así que está vacía. ¿Pero por qué no? Porque los rayos UV, qué sé yo. Ponga un toldo, ya, un toldo. ¿Eh? Entonces, bueno, ya, urgente dos lomos de toro en los trabajos de ensanchamiento, ya, qué sé yo. Es necesario contar a lomos de toro, una de las grandes peticiones. En Plaza del Corazón hace falta toldo para los jóvenes infantiles, juega muy fuerte el sol. Ciclovía, ciclovía, más ciclovía. Es indignante que la comuna más rica de Chile tenga tan mala planificación urbanística para sus ciclistas. Los ciclistas son fuertes, son duros, digamos. Ya, y están los intereses especiales. Eso se los quiero mostrar porque es bien, bien importante. Mira, el día que nevó, que eso fue como en julio, no recuerdo exactamente el día, pero en julio, mucha gente empezó a tuitear o por Facebook decir, mira, alcalde, va a nevar, todos sabemos que va a nevar, no sabíamos cuánto, aparecía un icono raro en los celulares que me gusta decir que decía eso es nieve, pero ¿qué es? No sabíamos cuánto. Entonces decía, oye, hay gente que vive en la calle en Las Condes, 14 personas, pues llegan, que eran 14 personas, viven en la calle, y usted no va a abrir un albergue especial para esas personas esta noche. Chuta, sí, ya, urgente ya, abramos un albergue esta noche, un centro comunitario, habilitemos, pongamos colchones, ahí está puesto, y esto tuvo 342.000 visitas así muy rápidas. Pero la gente empezó a escribir y decía, oye, alcalde, pero, ¿y los perritos que andan en Las Condes vago? ¿Pero cómo los perritos? Sí, pues los perritos, ¿usted también los va a dejar al frío? Bueno, entonces yo llamé a la jefa de higiene ambiental, oye, tenéis que abrir un canil. Hay un canil, pero tenéis que agrandar el canil ya, esta noche, porque va a nevar, qué sé yo. Bueno, subimos eso, y eso tuvo 667.000 personas. ¿Eh? 342.000, 667.000. Los perritos van el doble. No, pero es muy importante. Ese es un video más que no se entiende nada, porque es un video que hice en el canil diciendo, mira, aquí está el canil que estamos abriendo, que es un puro ladrillo perro, no se entiende nada, dura 27 segundos, nada de nada de nada, pero eso es lo que he tenido más visitas desde que yo soy alcalde. Bueno, el otro día, en una empresa, Unimark, una persona apaleó un gatito hasta que lo mató, ¿ya? Y bueno, yo subí, entonces dijimos, porque está aprobada la ley Cholito, y la ley Cholito le da la fiscalización a los municipios, entonces nosotros tenemos que querellarnos. Es lo que corresponde, se fiscaliza, ustedes mataron a este gatito, lo mataron a palo, algunos dicen que era una gatita preñada, ya va un poco más grande, no sé bien cómo fue. ¿Eh? Aparentemente una señora vio en una especie de los pasillos, así donde están las cosas a los lados, una gatita con un pedazo de carne en la boca. Y obviamente armó un enredo, un escándalo, diciendo, ¿cómo es posible esto? Y salieron ciertas personas, empleados de ahí, y la mataron. O sea, la balearon hasta que la mataron. Bueno, esa gatita, la querella por esto tiene, esto es de hace muy poco tiempo atrás, 475.000 personas, la presentación de la querella, y el gerente general de Unimark fue a decirme que este era el efecto más importante que había tenido, o sea, que la colusión, me habló de la colusión de los supermercados y el gatito. Que la colusión, hasta antes del gatito, la colusión de supermercados había sido lo que más había afectado a la marca en cuanto a repercusión en las redes sociales, qué sé yo. Y esto, en los pocos días que llevaba, ella era mucho más que eso. ¿Ya? O sea, yo quiero decir que es un tema, pero profundísimo. ¿Eh? Profundísimo. Muy, muy importante. ¿Eh? O sea, que yo soy alcalde de los vecinos y de los animalitos también. ¿Ya? Entregar buena información, eso es muy importante. Aquí para mí hubo un cambio de escenario, se lo voy a mostrar después en los gráficos de la cuenta, pero cuando vino la nevazón, nosotros empezamos a informar dónde se iba a dar la luz primero, de acuerdo a una información que nos entregaba en él. Y esto disparó los seguimientos en Twitter, la gente que empezó a seguir en Twitter, y obligó al alcalde obviamente a responder mucho más. Y yo me doy cuenta porque son personas que abren la cuenta nada más que para hablar con el alcalde. Porque tú te das cuenta que tienen 2, 3 seguidores. O sea, tú dices, esta persona abrió la cuenta nada más que para poder decirle algo al alcalde. Y eso lo hace a uno tener una actitud de decir, chuta, yo tengo que contestarle a esta persona. Porque en el fondo abrió la cuenta para eso, para tener una conexión directa conmigo. Por lo tanto, yo no le puedo fallar. Entonces ya, oye, nuevo corte de luz, todo de Las Condes, eso fue antes de la nevazón, ya, qué sé yo, todo, bueno, y esto causó gran impacto, mandamos a la gente a los hoteles, eso tuvo 254.000 personas, gran impacto. Y desde ese momento Twitter pasó a ser para mí muy importante,
porque disparó el número de seguidores. Después le voy a mostrar un gráfico ahí. Y está lo virtual y lo real. O sea, nosotros convocamos a través de las redes nomás. Oye, ¿ustedes quieren firmar esta querella contra Enel? Por la nevazón y por el costo que significó. Y llegó, esa es una, hubo tres reuniones de esas. Con mucha gente, solamente a través de las redes sociales. ¿Ya? Entonces, es pasar de lo virtual a lo real. Después, mira, la gente como que ahora se acostumbra a que le informemos todo. Para las elecciones, nadie se atrevía a ir a votar si no estaban constituidas las mesas porque te pueden dejar de vocal. Entonces, alcalde, ¿por qué no me informa cómo va la constitución de mesas en Las Condes? Porque yo quiero saber si voy al Fleming, ¿cuántas se han constituido? Porque si no están todas constituidas, me espero un rato. Ya listo. Oye, entonces ya, ok. Informando sobre el porcentaje a la 8.52, ya 76%, 79%, 89%. Ya, qué sé yo, a las 9.10 esto tiene que ser seguido. A las 9.05, tres locales con el 100%. Vayan a votar nomás, no hay ningún riesgo que los dejen de vocal. Oye, a las 9.10, 87%, ahí están los locales. Ya, a Leonardo da Vinci, vayan nomás, no hay ningún problema. Ya, entonces toda la gente, oye, ay, otro diciendo, qué buena información. Ah, ¿por qué otros alcaldes no entregarán esto mismo? ¡Qué buena! Y ahí tú vas aumentando el número de seguidores y te das cuenta que mucha más gente se va metiendo en la conversación. Entonces después venían las peticiones. Oye, alcalde, pero usted me puede... Yo voy a ser vocal en tal parte. ¿Me traería un helado? Entonces, ya, bueno, entonces alguna persona ya decía, ya, ok, ya. Te voy a dar un chocolito. Listo. ¿Ya? Entonces, oye, gran acontecimiento en la mesa, ahí con el alcalde, ¿ya? Con el chocolito. Generar sentido de comunidad. Esto es bien importante, porque son cosas como intrascendentes, pero son como las anécdotas de la familia a la hora del almuerzo. O sea, por ejemplo, suponte tú, para la ventolera, un sillón de mimbre saltó de uno de estos balcones arriba de este árbol. Y ahí quedó el sillón de mimbre. Entonces, bueno, entonces yo subo, oye... aquí en nuestro departamento Parque y Jardines retiramos un sillón que el viento dejó arriba de este árbol en la calle La Gloria. Ok, 262.000 personas. Todas esas cosas que son como, oye, vimos un zorrito, oye, vimos un conejo, vimos, no sé, apareció todo aquí en Las Condes en el último tiempo, zorro. Entonces ya, todas esas cosas, obviamente a la gente le gusta mucho, que son como anécdotas, son como cosas que te vinculan con los demás. Tú te ríes o te entretienes con cosas que todo el mundo está viendo. Genera sentido de comunidad. Aclarar delitos. Esto es bien importante. Suponte tú, mira. Nosotros tenemos cámaras en plazas. Y esas cámaras son irrompibles, en realidad. Entonces, un fin de semana, un sábado en la noche, tres jóvenes empezaron con un punzón y un martillo, a romper la cámara. Y la cámara fue grabando todo. Porque al final no pudieron romperla, rompieron la mica nomás, que protege, pero la cámara quedó ahí. Entonces, nosotros subimos a las redes sociales. Oye, el sábado en la noche intentaron destruir esta cámara, que nos ayuda contra el consumo de drogas, alcohol y riñas. Aparecen claramente los culpables. ¿Quiénes son? Se lo pregunté yo, estoy en el borde de... Porque es que se veían ahí, en la población Colón Oriente. Se veían ahí. Bueno, ¿quiénes son? Ya 130.000 personas. Y este es un mensaje de Facebook, directo. No es en el muro. Oye, el joven que se aparece solamente parte de su cara en el video, pero el que está golpeando la cámara se llama Roberto Bizama, vive en Sierra Nevada 9141. El otro que se acerca de polerón plomo con la capucha puesta se llama Cristóbal Poblete, vive en Bosque La Villa 1, ex alumno de la Casa Futuro, ya. Oye, después me mandaban, este es el Facebook, este es el que aparece rompiendo la cámara. Obviamente que la investigación policial... No duró nada, porque ya estaba toda lista por las redes sociales. Finalmente me empezaron a escribir ellos mismos. Este es uno de los que rompió la cámara. Yo no quiero tener más problemas con la justicia. Es que ayer me andaban buscando con mi foto y yo me voy a hacer responsable. Porque nosotros decíamos a través de las redes sociales, mira, si no queremos nada, lo que queremos es que esa persona, por lo que hizo, haga trabajo comunitario. Barra la plaza. Entonces me empezaron a escribir, yo me voy a hacer responsable de lo que me diga la juez, pero no quiero que me lleven preso. Sí, pues si yo en serio, yo le pondría ya, pero de verdad, esto en serio, sí, pues yo en serio quiero cambiar, ayúdeme, se lo agradecería de pana, como se dice en la calle, o sea, se lo agradecería como así, de corazón, profundamente. Bueno, como diría la doctora Polo, caso cerrado, digo. Y bueno, ahora ya estamos en contacto con esas personas que estaban metidas en la droga, cómo los sacamos, cómo los rehabilitamos. Finalmente el juez los condenó a pagar 42.000 pesos cada uno, porque era como el costo de la mica, 140.000 pesos. Pero algunos de ellos no tienen, entonces se cambia por poder trabajar en la plaza, etc. Pero todo esto, redes sociales. Y el desafío, en el fondo, es... Este es el desafío que para mí fue como el más importante, digamos.
Porque no sacamos nada con que la gente escriba todo esto en las redes sociales. Si uno no agiliza a la municipalidad para que realmente responda a este desafío. Entonces, eso yo diría que ha sido el desafío mayor. Entonces, y esto se logró varios meses después. Yo diría que es una cosa de los últimos 4 meses. Todo esto, la respuesta rápida. Antes como que me escribían a mí y yo me quedaba con todo esto y decía, pucha, pero ¿cómo puedo arreglar todo esto? Hasta que empezamos a hablar con los directores de la municipalidad, de las diferentes áreas, por eso las Condes Jardines, LC Jardines, LC Pavimentación, LC Luminaria, LC Seguridad, etc. Y yo empezaba entonces a derivar, oye, este es un tema de las plazas, ok, LC Jardines. Este es un tema que no encienden las luces, ok, LC Luminaria. Así, ¿ya? Y al mismo tiempo hicimos curso a ellos, de tú conoces a los profesores, de redes sociales, para transformar una especie de municipalidad 3.0, que escuche activamente a los vecinos, y les dé solución y les mande la foto de la solución. Entonces, por ejemplo, el otro día un señor nos ofreció donar unas palmeras. Un señor de Las Condes, porque ya no, las palmeras si no tenía que cortarlas. Dijo, ¿ustedes les interesarán las palmeras? Entonces ya. Por favor, Carmen Gloria Oisel, que es la jefa de jardines, toma contacto vía Twitter por el tema de las palmeras. Otra gente empezó, es chistoso verlo gestionar por Twitter. Tiene cierto sentido práctico, además de saber qué está haciendo nuestro alcalde por la comuna, simultáneamente nos vemos involucrados en cada proyecto. Además tiene una retroalimentación para que pueda direccionar mejor los esfuerzos. Todos los vecinos involucrados y opinando junto al alcalde. También pataleamos si algo nos parece mal. Eso es trabajo comunal en equipo. O sea, a la gente le gusta. Bueno, y esto es WhatsApp. Hay un WhatsApp, aquí hay un presidente de una junta de vecinos que está aquí, don Harald, que está ahí, que es de la junta de vecinos del sector del Parque Los Domínicos. Y que obviamente está en este grupo de WhatsApp, en que hay, no sé, como 100, 118, que son los dirigentes de la Junta de Vecinos. Esto es nada más que los dirigentes de la Junta de Vecinos, los presidentes. ¿Los presidentes o...? Ya, uno, dos o tres, porque son 55 Juntas de Vecinos. Y los directores de la municipalidad, ya para las cosas más importantes que pide ya la Junta de Vecinos. Ese es un WhatsApp entre nosotros, municipalidad, 51 participantes, entre como los jefes de departamento de la municipalidad. Y esto... Le quería mostrar que fue el efecto de la nieve sobre Twitter. Mira, yo el año pasado hice 42.996 tweets. 117 tweets por día. Ahora, el 90% de esos tweets son respuestas a tweets. No es que yo haga 42.000 tweets, no, yo haber hecho 1.000 o 1.500, que son las cosas que quiero informar a los vecinos, pero esto es la respuesta. Entonces, ustedes ven, mira, bueno... El alcalde asumía en diciembre, así que vale desde aquí. Diciembre, enero, febrero, marzo, tweets mensuales que yo hacía. Abril, mayo, junio, y aquí empezó todo. Porque aquí la gente se empezó a meter a Twitter ya para hablar directamente con el alcalde. Por el efecto de la electricidad, la falta de luz en las casas. Ahí empezó todo. Y de ahí para adelante ya esto tomó un ritmo que es creciente. Por ejemplo, ya en diciembre son 7.000 tweets. O sea, ya la gente se acostumbró que tú tienes que hablar con el alcalde y solucionar los problemas mandándole un tweet. ¿Ya? Y los últimos 28 días, por ejemplo, los últimos 28 días, porque eso viene en la página de Twitter, tú lo puedes ver ahí todos los días. En los últimos 28 días, esto es de ayer, yo he hecho 6.768 tweets. En los últimos 28 días, y esto significa 241 tweets promedio al día. Yo debo gastar unas 3 horas al día en las redes sociales. Porque no es tan simple, 3 horas son 180 minutos. Ahora uno aprende un poquito menos de un minuto por tweet, porque hay algunos muy rápido, tú le pones ya, saludo, o le pones un dedito para arriba, o le pones, pero a veces tienes que pensar, ¿a quién le mando esto? ¿A LC Jardines? ¿Y me responderá rápido? No, es que está en vacaciones la jefa, mejor se lo voy a mandar a tal persona por mientras para que chequee que lo hagan de verdad. Entonces, tú tenés que, no es tan así nomás, tienes que pensar, tenés que hacerlo. Entonces, requiere un trabajo, pero hoy día yo siento que esto es como parte de mi trabajo. Más aún, parte muy importante de mi trabajo. Porque en el fondo esta es la manera moderna como tú estás conectado con la gente en el mundo de hoy. Y en el fondo detrás de todo esto es, porque tú podrías no hacerlo, Pero si tú quieres ser un alcalde que de verdad está, no sé, pues 3.0 al servicio de los vecinos, tenés que hacerlo. Y si alguien te manda un tweet, yo siento que como que no puedo no contestarle. De repente yo ahora he dejado, no sé, una hora de responder tweet, entonces yo voy a ir para allá y voy a ir a Twitter y voy a decir, oye, cargar más, para atrás. Entonces tengo que llegar hasta uno que me acuerdo que respondí y desde ahí empiezo. A veces de repente en ese calce respondo dos veces a una persona.
Pero en el fondo, ahora tú aprovechas todos los tiempos muertos, tiene esa gracia. En el auto, por ejemplo, porque tiene chofer el alcalde. Ahora mi señora me alega, obviamente, en la casa, me alega, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, es parte del trabajo. Porque si ustedes vieran cómo esos 241 tweets al día se distribuyen por día, verían que el domingo hay, no sé, pues muchísimos. Y el sábado hay muchísimos. O sea, usted no para, ¿eh? Pero en el fondo esto es eso. Hay que dar la cara. Si hay cosas malas, hay que estar ahí. Oye, no cumplimos tal plazo, sonamos, falló, qué sé yo. Y mucho es, obviamente, prestar oído, que la gente quiere ser escuchada. Hay que abrir conversaciones. ¿Qué piensan ustedes de hacer una ciclovía aquí? ¿Qué piensan ustedes de que presidente Riesco ya no sea para arriba en las mañanas y para abajo en las tardes, sino que a ciertas horas? O sea, qué sé yo, los miles de cosas que son propias de la municipalidad. Y finalmente, esto. Respeto para mí una palabra clave. Porque hoy día está lleno de conflictos. Entonces, en el fondo, tú tienes que administrar, el alcalde tiene que administrar estos conflictos, los ciclistas con los peatones y los autos. Es un conflicto gigantesco. O sea, los peatones no quieren que los ciclistas anden por la vereda por ningún motivo. Pero a veces, si tú le haces espacio en la calle, obviamente que eso va contra los autos. Y los autos entonces dicen, oye, pero nosotros somos mayoría, miren la ciclovía, no anda nadie, ¿cómo se le ocurre? ¿Para qué hace esta ciclovía? Entonces el respeto a los animales. Me he metido en temas como el rodeo, por ejemplo, ¿eh? Por todo el tema que tiene que ver con el maltrato animal, que han sido temas como muy polémicos en Las Condes. Pero como que la palabra respeto para mí hoy día es como una de las palabras clave. Y obviamente la otra palabra es empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Ya, dejamos hasta aquí y conversemos. Estoy seguro que vamos a tener preguntas de la gente, porque se notaban las caras. Yo me quiero aprovechar un poco. Y fue una noticia de la semana pasada en CIPER, esta empresa que yo no conocía y que conocí conversando con Joaquín de Instagis, que sale una noticia en CIPER que un proyecto que fue financiado por Corfo, con un apoyo grande como cualquiera de estas startups, y es interesante porque ha sido, por lo menos lo muestran en el reportaje, muy importante en la última campaña, en el trabajo de Mario Desbordes, de Renovación Nacional. Entonces me interesaría, y me acuerdo haber conversado contigo de este sistema, en torno a lo que hablabas al principio de Facebook, en tu campaña en 2016. Yo no sé, ¿cuánto crees tú que fue aprovechado en esta última campaña el proyecto Istegis? Voy a ir ahí. ¿Qué es eso? Mira, yo creo que fue... O sea, las campañas políticas se han ido profesionalizando cada vez más. La gracia de las redes sociales es que te permiten más o menos tener un perfil claro a las personas por la huella que van dejando. El like, el dedito para arriba, el comentario, y todo eso en las redes sociales. Entonces hay empresas que se dedican a... me imagino que hay toda una inteligencia artificial detrás que se dedican a esto. Esto uno lo escuchaba de Obama, después lo escuchó de Trump, pero decía, en Chile esta cuestión como que no... Yo estaba acostumbrado al casa a casa, toquemos el timbre, pero uno se da cuenta que eso ya no corre. O sea, hoy día lo que corre es esto, porque esta es la manera de llegar a la gente. Ahora, obviamente que tú puedes hacer todo tipo de cosas aquí. Porque tú yo digo aquí, yo tengo que tratar de convencer a los azules para que vayan a votar. Pero a su vez tengo que convencer a los rojos que no vayan a votar. Entonces, obviamente que hay... Yo creo que ya cada vez más personas saben esto y captan esto. Pero yo por lo menos tengo claro que para la primera elección en Chile de voto voluntario, que fue una elección de alcalde, que fue el año 2012, nadie tenía idea de esta cuestión. Y todo el mundo se sorprendió. Ah, oye, pucha, los adultos mayores no fueron a votar. Pucha, votó el 40% de los que debían haber votado. Nunca pensamos eso. Y ahora ya un poco más, la gente se ha puesto, los políticos, no todos, pero se han puesto las pilas de decir, mira, el voto voluntario es otra lógica. Yo tengo que llevar a los míos y desalentar a los otros. Y me tengo que dedicar a eso. ¿Y cuál es la manera para dedicarse a eso? Las redes sociales. Y fundamentalmente Facebook, por la masividad. Pero ya se está ocupando mucho. Hola, buenas. ¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Watson. Estoy a cargo de las plataformas digitales de Educación 2020. Quiero partir por celebrar esto de haberle dado en el clavo a poner a los vecinos, a tu audiencia, a los vecinos y vecinas al centro. Me parece que es lo que todos apuntamos.
Me gustaría mucho preguntar cómo fue la implementación, esta transformación que hicieron en la gestión municipal, cómo se pusieron de acuerdo, cómo lograron que todas las personas que trabajan en la municipalidad respondieran a tiempo, aprendieran a mandar fotos, etcétera. Me gustaría saber también, si me permiten hacer una segunda pregunta, es cómo, si tienen un presupuesto para pautear contenido, si los resultados son orgánicos o pauteados. Y por último, me gustaría invitarles a que cuando a que no se olviden de Educación 2020 cuando tuiteamos sobre el programa EMES, que es fantástico. Esas tres cositas. Está bien. Mira, oye, no, todo esto es orgánico. Porque hay un tema, porque este es el Facebook del alcalde, se llama Joaquín Lavín Alcalde, entonces hay un tema con la Contraloría, de que tú no puedes gastar, porque es un Facebook del alcalde, pero al mismo tiempo es de la persona que tú. Entonces, por prudencia, y porque la Contraloría más o menos tiene que clara esa norma, tú no puedes gastar plata en ese Facebook, no puedes publicitar. Entonces, en el fondo, todo esto es orgánico, no hay publicidad. ¿Ya? Ahora, obviamente que la transformación hacia adentro es la parte más difícil. ¿Ya? O sea, en el fondo, yo del primer día traté como de... Me transformé como una especie de... Aquí está María Inés Ruiz de Viñaspre, que es la jefa de comunicaciones también, que me ha ayudado en eso. Como de... Y que venía desde antes de la municipalidad. Por lo tanto, conocía a todo el equipo. Como transformarse en un gran evangelizador de la importancia de las redes sociales en la gestión. O sea, decirle a la gente, oye, esto es... Porque había como una tentación de la municipalidad de decir, oye, pero si todo está maravilloso. Oye, la clínica Cordillera, Municipalidad de Las Condes, tenemos una clínica, la clínica Cordillera, extraordinaria. Pero yo ponía en Facebook clínica Cordillera y la gente me decía, oye, pero es que resulta que esta enfermera atiende mal, resulta que yo tenía hora a las 9 de la mañana y la perdí porque era tal el trámite que tuve que hacer al principio que la perdí. O sea, me doy cuenta, esta cuestión no es así, no es como ustedes dicen. O sea, hay que escuchar a la gente. Y la forma de escuchar a la gente es esta. Entonces eso fue lo primero. De ahí ya se empezó a sentir, al principio fue complejo. Y incluso algunos... gremio al interior de la municipalidad, digamos, fueron a hablar formalmente con el alcalde diciendo, mira, esta cuestión nos expone a nosotros. Porque tú estás diciendo que el consultorio, esta señora está diciendo que el consultorio atiende mal y usted, alcalde, lo está validando y decirle, mira, yo sí, voy a tratar de arreglarlo, qué sé yo. En el fondo nos está exponiendo a nosotros, nos están dejando mal a nosotros. Entonces fue al principio una cuestión que no fue tan fácil. Y después también la máquina municipal es como difícil de actuar así al tiro. Es más de la cultura del papel, todo eso. Entonces hubo que sobrepasar todo eso. Ahora, hubo varios cursos en que hay personas que vienen a dar charlas aquí sobre el tema de redes sociales que tú conoces, algunos, un español, otros chilenos, que empezaron como a darle cursos a los funcionarios municipales que nosotros empezamos a entrenar. Obviamente la idea era tratar de entrenar personas más jóvenes que el promedio, porque estaban más imbuidas en el tema de las redes sociales. Entonces hubo un entrenamiento y hubo algunos cambios también al interior de las cabezas, pensando en esto. Porque algunas personas me fueron a decir, oye, por ejemplo, no sé, el que estaba a cargo de la iluminación. O sea, yo no me gusta esto, o sea, no sirve un poco para esto. Para esto tenés que decir, oye, es que resulta que está mala este foco de la plaza los domingos esta tarde, tenés que arreglarlo ya. Porque aquí el presidente de la Junta de Vecinos nos tiene cortito y sabe qué luminaria no encendió. Entonces, y arreglarlo al tiro, que hay que ir y arreglar un fusible o hacer cualquier cosa. Nuevamente no es un farol, sino que es como una cuadra completa, que hay que cambiar algo, qué sé yo. Entonces, ese ritmo costó. Y obviamente esto requiere una alimentación permanente. O sea, yo le voy poniendo, no sé, muy bien el LC iluminación, porque la gente dice, ah, volvió la luz en mi cuadra, alcalde, qué bueno, me tuitea. Entonces yo le pongo, oye, muy bien el LC iluminación. Oye, o qué sé yo, pillaron al asaltante que asaltó al embajador de Malasia, cayó la banda, ya, fantástico, extraordinario LC seguridad. O sea, tiene que haber como una retroalimentación, pero ha sido la parte más compleja, pero yo diría que se ha logrado en un alto porcentaje, no es total. Pero, y porque además esto le significa más demanda y puede haber ciertos incentivos perversos. Supongamos los perritos, o sea, la cantidad de perritos que se pierden en Las Condes, es gigantesca. Entonces, de repente la persona encargada me dice, oye, pero es que resulta que si usted no mal acostumbra a esto, que hay que ir a buscarlo al perrito, que ya lo al canil, que esto, que lo otro, cuando viene gente a dejar perros aquí. Y eso también está mal. Entonces, hay que ir ajustando, pero se va logrando. Hola Joaquín, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Óscar Pérez, yo soy periodista y ex alumno de magíster de acá de la Facultad de la Católica. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿en qué quedó la polémica
producto de la nevazón que ocurrió el año pasado, cuando usted señaló que no le iba a pagar en él el consumo por el alumbrado público. Y en segundo lugar, ¿qué reflexión tiene usted sobre el uso de las tecnologías? Aquí apunto con eso. Por ejemplo, mucha gente dice que las tecnologías idiotizan, que uno en vez de tener ya los cubiertos de la mesa tiene el celular ahí, pero usted nos ha dado cuenta acá de la utilidad que tienen las redes sociales, la tecnología, y que de a poco la digitalización se ha ido imponiendo. Caso, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos, lo que ocurre también con el gobierno electrónico, lo que ocurre en el PEJUT.cl y otros tantos casos que se han ido viendo en Chile y en el mundo. Entonces, para saber de qué forma la tecnología ayuda a contribuir a una mejor gestión gubernamental, a nivel municipal, a nivel de intendencia, y así escalonando hacia arriba. Muchas gracias. Ya. Mira, lo primero del caso en él está en los tribunales. O sea, en el fondo, nosotros pagamos una cuenta bastante grande todos los meses, que es el alumbrado público. Pero esta cosa hay que hacerla de acuerdo a la justicia. Yo no puedo hacerme justicia con mi propia mano. Entonces, en el fondo, hoy día está en tribunales, no solo el tema del pago de los hoteles, sino que el pago de la compensación a todos los vecinos de Las Condes. Se hizo una demanda colectiva. Esa demanda colectiva ha ido avanzando, hay posibilidades de mediación del CERNAC, pero todavía no llega a puerto. Esto al margen de la compensación que la empresa misma ofreció por su cuenta, que era, no sé, creo que 40 mil pesos por día, no me acuerdo, por día que le faltaba la luz, descontando el primer día, porque el primer día la ley permite que no haya luz 24 horas, o sea, las primeras 24 horas no se compensan. Pero está en los tribunales. Y respecto a lo segundo, ahora, eso me lo pregunta lo que tú me pregunta la gente todos los días por Twitter. ¿Cómo va la querella del gatito y cómo va la querella contra él? No, la querella del gatito ya fue declarada admisible por la justicia. Ah, qué bueno, ya, qué sé yo. Ya. Bueno, y respecto a lo otro, no, yo creo que las redes sociales bien usadas son una herramienta extraordinaria desde el punto de vista de la comunicación con los vecinos, con la gente, y desde el punto de vista de la gestión. Ahora, yo me imagino, por ejemplo, si uno fuera presidente de Chile, yo diría, pucha, entonces ya no me van a llegar 241, no van a tener que responder 241 tweets al día, sino que voy a responder 4.000. O sea, obviamente que ya no podría gestionar esa persona directamente. En el caso de Facebook ya está en el nivel, los tweets los contesto yo personalmente todos. Porque en el fondo, además que si tú, lo encuentro complicado delegar los tweets, porque si tú te equivocas, queda la escoba. O sea, la capotera es pero terrible. Me ha pasado algunas veces, terrible, terrible, terrible. Entonces, tienes que estar hasta una falta de ortografía, que de repente el corrector te juega una mala pasada y todo el mundo ya está posteado en pantallazo, mira, alcalde, qué sé yo. Entonces, es terrible. Entonces, lo contesto yo. En Facebook ya hay ayuda. Ahora, si a los mensajes directos, que no están en el muro, sino que la gente que escribe ya por una personal, yo trato de verlos también, que son 40 o 50 también promedio diario, que son como problemas ya mayores. Entonces, habría que tener como un grupo de personas que interpretaran a uno muy fielmente, que tuvieran como la misma filosofía, la misma manera de actuar. No es fácil, pero bien utilizadas son una herramienta extraordinaria de comunicación con los vecinos y de gestión ante la opinión pública. Hola, alcalde, acá Daniela Barría. Yo trabajo en Metro de Santiago, donde el tema de responder a los usuarios diariamente, a cada momento, dentro de todo lo que se pueda, es bien difícil. Y en ese sentido, mi pregunta, ¿qué pasa con el troll? El troll que se dirige a usted solamente para decirle temas de posición política, del pasado, de ya no la gestión, no el grifo de agua, pucha alcalde, ¿qué pasa acá? Sino que el insulto político, ¿cómo se puede manejar eso? ¿Hasta dónde llega el feedback ahí? Esa es una. No, ya, pero para contar el tiro, esa yo lo dejo pasar. Es que ya no son tantas, al principio probablemente eran más, pero ahora ya como que ya no. Entonces, yo las dejo pasar. No las contesto. Ahora, tampoco los bloqueo. Porque si no, me van a poner al tiro y el celular ahí me bloqueó. Ya, y eso causa otro escándalo. Sino que tú no le contestas. Alguno más pesado te insiste, oiga, pero no me contestó. Tú no lo contestas, no va. Ya. Lo dejas pasar. Y la gente entiende. Ya, perfecto. Y la segunda es, ¿qué pasa con la parte política de su cargo? Cuando ya, insisto, no le preguntan por el grifo, el alumbrado público, los gatos, la ciclovía, etcétera, sino que ya cuando la imagen alcalde se disocia un poco y ya es Joaquín Lavín político, Joaquín Lavín de Chile Vamos. ¿Cómo también se maneja eso? Porque ahí entiendo el tema del troleo, ahí uno ya listo, lo deja pasar y qué sé yo.
Pero cuando hay preguntas bien formuladas, con muchísimo respeto, pero que lo pueden meter en temas incómodos, ¿cómo el político de hoy responde ante esa necesidad del usuario de Twitter que quiere saber un poco más de esa parte? Mira, si la pregunta es respetuosa y es como quien dice en buena onda o normal, hay que contestarla. ¿Ya? Ahora, tampoco es tanto. ¿Ah? De repente, oye, porque yo no lo he visto usted en la campaña de Sebastián Piñera, ¿va a votar por Piñera o no? Dice, sí, obviamente que sí, ya, dedito para arriba, ya. ¿Ah? Entonces ahí, ya. Después lo otro sí que ha habido son temas como polémicos al interior de Las Condes. Por ejemplo, haber izado la bandera gay, que don Harold ahí me va a arreglar, pero en la municipalidad el día el de la diversidad, creo que era el día de la diversidad. ¿Eh? Entonces que nunca se había hecho en la municipalidad de Las Condes, yo la puse. Entonces causó gran polémica esto en Las Condes. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Está loco. Tiene que usar la pura bandera chilena, entonces ahora va a tener que usar la bandera mapuche, la bandera aquí, la bandera allá, ¿cómo es posible? Entonces, cuando hay temas así, o el rodeo, por ejemplo, que causó grandes pasiones. O sea, hay gente que decía, oye, ustedes, pues yo disminuí los rodeos en la semana de Chirinía. Lo habría disminuido más, pero al final se disminuyeron a la mitad nomás, de 6 a 3. Entonces, mucha gente que me escribió, oye, pero entonces yo ya no voto más por usted. Murió. Para mí usted murió. Porque los guasos, las tradiciones, los campesinos, ¿cómo es posible? Todo es inaceptable. Y otra gente, qué maravilloso. Entonces, las grandes polémicas más bien han sido sobre esos temas, más que sobre como cosas políticas, propiamente tal. ¿Eh? Pero si es respetuoso y se da en un clima normal, yo trato de contestarle. Gracias. Creo que ha sido una extraordinaria presentación. Yo quiero agradecerle al alcalde porque... muchos de los temas que presentó abren una mirada muy llamativa y muy notable, así que felicitaciones. Tengo dos preguntas. Una, en todo lo que es Instagram, no sé si el alcalde y la municipalidad están metidos, este tema de la foto y un texto breve que la juventud sobre todo valora tanto. ¿Qué opina de eso? Y lo otro que me preocupa es, ¿esas 3 o 4 horas se la quitó a algo o ahora el alcalde trabaja 14 horas? Que eso no es menor si uno piensa que uno espera que haya un alcalde que dure al menos los 4 años, digamos. Y, porque esto puede ser completamente abrumador si es que después en vez de 4 son 5 y ¿a qué se le quita? ¿Cómo se readapta la jornada? Mira, a ver... La segunda pregunta es más difícil, la primera es más fácil. Pero mira, Instagram, ahora me estoy metiendo en Instagram. ¿Eh? Instagram, a lo mejor voy a decir una tontera aquí, pero es como más femenino. ¿Eh? O sea, por ejemplo, para la Katy, mi nuera, que es la alcaldesa de Maipú, Instagram es todo. Instagram es lo esencial. Tiene más de 350.000 seguidores en Instagram y todo es Instagram. Y el diario de vida de la municipalidad, que en mi caso se da en Facebook, en ella yo lo veo en Instagram. Entonces ahí tú vas a su Instagram y estás viendo todo lo que está haciendo, todo el día. En el caso mío, abrí cuenta y estoy como empezando a meterme en el tema Instagram. Pero es distinto. Requiere un aprendizaje. Las fotos tienen que ser como más bonitas, tienen que decir algo, tienen que moverte casi como una cierta reflexión. No sé, ahí la tengo más difícil. Pero por ahora no estoy usando Instagram, estoy empezando a subir cosas y lo tengo y toda la cosa, pero no como herramienta de gestión. La herramienta de gestión es Facebook y Twitter, nada más. Ahora, la otra pregunta es bien difícil. Si estuviera mi señora aquí, diría que a la familia, pero no es tan así. O sea, más o menos. Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque en el fondo tú dices, ya no voy a contestar. Pero, ¿y si asaltaron a alguien? ¿Y si quedó la escoba, hubo un choque gigantesco? ¿Y qué pasó esto? ¿Y si no sé qué? ¿Eh? Entonces, finalmente, contesta. ¿Ya? Entonces, ella me dice, oye, lo último que usted ve en la noche es el teléfono y lo primero que ve al despertar es el teléfono. Y es cierto. ¿Eh? Es cierto. Ahora, Yo me doy cuenta que parte del trabajo municipal, o sea, estoy tratando de que sea más del trabajo. Ahora, esto no para. Entonces, es bien difícil tú decir el domingo yo no debo contestar nada. Sobre todo si la gente está como acostumbrada a esto. Es muy difícil.
Hay que tener a alguien, sé, pero muy cercano, no es tan fácil. Pero sí es cierto que también disminuye parte del trabajo municipal. No sé, hay mucho menos reuniones. Las comunicaciones con los jefes de departamento o los directores de la municipalidad son a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. A veces cuando yo me doy cuenta que están respondiendo lento, le mando al WhatsApp personal una foto del tweet que les mandé, como diciendo, oye, todavía no he contestado a esta cuestión. O sea, todavía el problema del canil en la plaza, estoy dando como ejemplo, pero son como cosas muy cotidianas de la gente la que te escribe. También seguridad, también tránsito, también todo, pero todavía no he arreglado el bebedero del canil en la plaza. Entonces te lo mando a tu WhatsApp. Entonces él siente como que... O lo mando al WhatsApp colectivo. Entonces él siente chuta. Los demás están viendo que me estoy demorando en esto. ¿Eh? Es difícil, pero en el fondo yo creo que es parte de la vida para una autoridad hoy día. El rector va a tener que empezar a hacer lo mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Retamal. Yo, bueno, soy jefe de área digital de la Municipalidad de Providencia. Y primero que todo me gustaría felicitarlo delante de todas las personas que están acá, porque hace 2 años creo que vino Anthony Ruiz Gutiérrez a esta misma facultad, el español, y hablaba de los cambios que traía en el fondo lo digital, que de alguna manera ya se había visto los cambios que había generado a nivel de movimientos sociales, con el 15M en España y todo. Y luego de él, en Chile también tuvimos otro intelectual que es Mario Riorda, que es una argentina, y él tiene un libro, de hecho, que está gratis para descargar, que se llama Gobernautas. Y en ese momento, cuando Mario hablaba de las autoridades que empezaban a gestionar desde lo digital, parecía muy difícil que alguien tuviera la capacidad de finalmente ser un gobernauta 100%. Y yo creo que finalmente lo que hemos visto, sobre todo este año, en su primer año de trabajo en la Municipalidad de Las Condes, yo también viéndola desde Providencia, es que para mí hoy día don Joaquín Lavín es el gobernauta que tenemos en Chile, junto quizás con el alcalde Soto también arrancado, que trabaja mucho lo digital. Así que me parece muy importante destacarlo, decir que bueno que esté acá dando su experiencia, que ojalá todos los alcaldes, incluso mi jefa directa, que ahí estamos todos los días tratando de que se motive aún más, que lo hiciéramos, porque creo que finalmente desde lo digital lo que se está haciendo, se está entregando mucha más y mejor democracia a la gente, con más capacidades de llegar directamente a quien finalmente en algún momento eligió. Así que, como digo, principalmente lo que quiero es felicitarlo, ojalá que muchos más alcaldes puedan trabajar de la misma manera. Algunas preguntas que ya tenía, ya la respondió, cuando dijo que lo más complicado había sido trabajar con los equipos, porque en fondo el problema que nosotros tenemos en Providencia es que nuestros equipos son poco digitales al interior del municipio y hay que estar tirándolos mucho. Y finalmente una pregunta en base a Intagis, porque tengo la suerte de llevar 2 años trabajando con Intagis, y hay una cierta preocupación por el tema de cómo finalmente trabajamos con las audiencias que nosotros tenemos en la base de datos y todo, y si es que esto finalmente no siente usted que pueda generar, una especie como de manipulación de toda esa gente que uno puede tener en la base de datos, o si finalmente es también un recurso positivo finalmente que puede ayudarnos mucho más a la democracia y a la gestión. Eso. Bueno, mira, a mí también me tocó conocer a Anthony Gutiérrez, creo lo presentaste tú, creo, que un español que ha escrito varios libros sobre el tema del uso de las redes sociales vinculado a la política, a los municipios, a la gestión, y para mí ha sido también clave. De hecho, cuando pregunté ayer, oye, pero ¿cuántos tweets he hecho yo el último año? Como que en la municipalidad nadie sabía mucho cómo se sacaba esto. Y yo le mandé un WhatsApp a Anthony. Oye, dime, chuta, tengo que dar una charla mañana, va a estar Eduardo Racá, que es amigo de él. Entonces, oye, dime cuántos tweets hice el año 2017. Y empezó a ver, parece que pidió autorización para entrar a los códigos, qué sé yo, y me mandó eso, los 40,000+. Y ese gráfico me lo mandó él. O sea, una persona que sabe mucho, ha escrito mucho del tema. Ahora, hay municipios que van mucho más adelantados que nosotros en el mundo. Pero son municipios más chicos. Por ejemplo, me ha hablado un alcalde en España, Jun, no sé, pero es chiquitísimo, que todo es por Twitter, todo, no existe otra cosa. O sea, tú pagas las contribuciones por Twitter, tú pagas el permiso de circulación por Twitter, todo es por Twitter, el alcalde se relaciona con él por Twitter, o sea, es un alcalde con un teléfono, esa es la municipalidad, digamos. Y vecinos con teléfono, obviamente que para eso falta mucho, en Las Condes y en Chile. Ahora, yo creo que todo eso de la manipulación
no sé, algo de eso existirá, ¿eh? Pero tiene mucho que ver con la posverdad, todas esas cosas, que algo de eso existe, ¿eh? En el mundo, sin duda. Porque hay como cosas que la gente, para mucha gente, especialmente a nivel masivo, lo que está en el Facebook es la Biblia. O sea, yo tengo muchas personas que yo en la campaña presidencial del 99 alojaba en casas de personas, en muchos lugares de Chile, como para sentir ahí los problemas de ahí. Y con muchas de esas personas sigo relacionada hasta hoy, por diversas razones, porque fui padrino del hijo, porque entonces, y de repente me escribo, oiga, don Joaquín, pasó tal cosa. Qué terrible, pero es que lo vi en el Face. Y aquí, así nomás, FAIS, lo vi en el Face. Como diciendo, eso es como el principal medio de comunicación para muchísimas personas en Chile hoy día. Y esa es una realidad. Entonces, obviamente, si tú te propones tratar de, entre comillas, hacer el mal a través de las redes sociales, algo vas a lograr. Pero bueno, aquí es una cosa totalmente distinta. Aquí es gestión nomás. Y es muy fácil porque en el fondo la gente lo ve. ¿Cumplió el alcalde? ¿No cumplió el alcalde? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Pasé hoy día de nuevo y sigue malo? Entonces, en ese sentido, es bastante transparente. Más problemas hemos tenido con la parte de los drones, el reconocimiento facial, la lectura de placas patentes, en que ha habido más recursos de protección sobre la privacidad. Pero en el caso de redes sociales, en general, no. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe Abarca, soy egresado de acá de la facultad y tengo una empresa en la que me dedico a hacer estudios y análisis de inteligencia de negocio. Me tocó asesorar una empresa que se dedica a la venta de gestión municipal y mi pregunta, tenía dos preguntas. Una era, ¿qué había pasado con la aplicación de la municipalidad? Que en su momento la promovieron bastante y parece ser que las redes sociales le ganaron. Por un lado, pero por otro lado, con 7.000 tweets, no sé cuánto será el total de todas las redes, hacer gestión de eso de manera sistemática no debe ser fácil. Esa es una pregunta. ¿Qué pasó con la plataforma, con la aplicación móvil del municipio? Y la segunda es, ¿cómo lo hacen para generar iniciativas innovadoras a partir de la inteligencia que se genera de los datos que se obtienen de las mismas redes? Usted mencionaba el caso de las farmacias populares. Una de las cosas interesantes es que de verdad se pueden descubrir nuevos servicios, nuevas iniciativas que pueden ser muy útiles para los vecinos y también muy, muy útiles para el mismo alcalde y la municipalidad. Ya, mira, como tú dices, la municipalidad tenía una aplicación que se llamaba Vecino Activo. Y la verdad es que como las redes sociales le ganaron. Porque, ¿qué consistía Vecino Activo? Tú tenías que bajar la aplicación, tenerla, y luego meterte, no sé, a aseo. Oye, no vinieron a limpiar la calle ayer. Entonces, primero, la cantidad de gente que baja la aplicación es poca en porcentaje, en relación a los que tienen Facebook, que tienen todos, y Twitter, que hoy día tienen muchos. Entonces, al poco tiempo yo me di cuenta que en realidad la aplicación no servía. No servía, porque primero la aplicación hay que bajarla, compite con otras aplicaciones que tú tengas, porque ocupa parte del espacio, y es mucho más engorrosa. Tú dices, oye, alcalde, no pasó la basura por la calle el otro día, ayer. O no retiraron el saco reciclaje, porque estamos reciclando. Eso ha sido una gran cuestión también. Oye, el saco reciclaje, qué día pasa, todo eso, gran conversación en Twitter. O las bolsas plásticas, la eliminación de las bolsas plásticas, gran conversación en Twitter y en Facebook. Entonces, es mucho más directo hacerlo así. Ahora, el sueño de Juan Ignacio Jaramillo, que es como el director de operaciones de la municipalidad, y eso todavía no le chuntamos, es tener una especie de inteligencia, porque hoy día todo descansa en que el alcalde o la persona que ve el Facebook le mande, lo derive al encargado. Entonces, el gran sueño de él es tener como una especie de inteligencia artificial que todos los tweets y todos los Facebook los profese, los procese, sea en el muro, sea mensaje directo, sea tweet, sea todo, lo procese y le llegue como directamente a esto es LC Jardines, esto es LC Seguridad. Esa parte todavía no la tenemos. Y probablemente si el volumen aumenta mucho, tendrá que pasar. Pero la verdad es que la aplicación no tenía sentido. Hoy día hay una aplicación nueva que sí tiene sentido y que es solamente de seguridad, que es SoSafe. Y que en el fondo es una especie de Waze de seguridad. Que tiene primero un botón de emergencia, que es lo mismo que llamar al teléfono de emergencia de la municipalidad, que es el 1402, pero ahí tú apretas, necesito ayuda, y te llega. Y además te llegan todos los mensajes de lo que pasa a un kilómetro de tu casa.
¿Ah? O sea, tú, donde vayas, tienes lo que ha pasado a un kilómetro de tu casa. Ayer asaltaron aquí a tal persona, le un cuchillo a tal otro, le robaron no sé qué, no sé qué. Todo eso está. Y genera además conversaciones, ¿eh?, de seguridad. Pero esa es la única aplicación que estamos usando en este momento, que es OSAIP. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo crear inteligencia para la iniciativa nueva? Ah, mira. Cuando uno se mete en estas cosas, la gente misma te va llevando. O sea, a mí todo el mundo me manda a través de Twitter, oye, mira, alcalde, la página web de Melbourne, en Australia, que están haciendo esta cuestión. Sería maravilloso que lo hicieran en Chile. ¿Eh? O acabo de viajar a Nueva Zelanda y vi que la basura ya se recicla de tal forma. ¿Por qué no lo hacen aquí en Chile? ¿Eh? O me mandan cosas que salen en revistas extranjeras, o gente del extranjero. En la medida que tú te haces una especie de cartel de, oye, este gallo le gusta innovar, la gente te va guiando, ¿eh?, y te va enseñando y te va mandando cosas. Hola. Última pregunta. Ya. Hola, Joaquín. Francisco Dañino, soy periodista. Y... ¿Tú tuiteaste hoy día? Sí, claro. Sí, vi tu tweet. Sí, conversamos. Sí. Hablamos. Estuvimos hablando súper temprano, antes de las 8 estábamos hablando. Alcalde, mira, te quiero sacar un poco del tema municipal y llevarte un poco más arriba. Estamos a puertas de un nuevo gobierno, de una nueva gestión, que es de Chile Vamos, del pacto en el cual tú perteneces. Y quería preguntarle un poco a la estratega de Joaquín, un poco cuáles serían las claves que tú ves para empezar a implementar un gobierno más digital. ¿Más digital? Más digital, más redes. ¿Qué consejos le darías al presidente Piñera respecto de esto, de lo que tú has aprendido en tu gestión en la municipalidad? Mira, no es tan fácil esto, ¿eh? No es tan fácil. Porque obviamente que hay cosas de gobierno digital que es fácil, entre comillas, hay que hacerlo. Ah, pero no sé, pues impuesto interno es uno de los ejemplos de instituciones digitales en Chile. Probablemente las que vaya más avanzada. Que tú puedes ver todo por internet, puedes pagar por internet, todo. Pero ya el registro civil, ¿qué es la escoba? Tú tienes que ir presencialmente, va a sacar la clave única, tienes que ir presencialmente para esto. O no sé, pues. Entonces, hay mucho que avanzar en eso. Y eso no es tan difícil. ¿Eh? O sea, es difícil, porque obviamente es pasar por encima de mucha burocracia, de mucha cosa. Pero yo creo que el presidente esa parte la tiene clara, la tiene clarísima. Porque yo creo que ya lo empujó la otra vez y ahora lo se da cuenta que la tiene que empujar más. ¿Eh? La parte que yo veo más difícil es un poco esto. O sea, es cómo usar las redes sociales para herramienta de gestión del gobierno en los ministerios respectivos. ¿Eh? O sea, yo me imagino un ministro de vivienda conversando sobre, oye, ¿qué está pasando aquí? Los campamentos, la cuestión, las prioridades, ¿qué pasa? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cómo? ¿Los subsidios? ¿Eh? O un ministro de Desarrollo Social, o un ministro de todo, de Obras Públicas. Oye, estamos pensando hacer en Iquique, estamos pensando hacer esta costanera, ¿qué sé yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? O sea, metiéndose en las conversaciones. Yo creo que eso es un paso muy importante. Que un poco lo que hemos hablado aquí, pero ya no en un municipio, sino que en un ministerio, con una institución. Pueden ser instituciones, pueden ser ministerios. Yo creo que esa parte todavía depende mucho de... No está en el ADN. Está en el ADN la digitalización, eliminar papeles, sí. Pero esta otra parte, que es un paso como clave, yo creo que todavía está... No está en el ADN, va a quedar un poquito todavía, yo creo. Yo el consejo que le daría es que nombrara ministro, personas claves que estuvieran metidas en este mundo. Pero no es tan fácil. ¿Eh? Pero yo creo que todavía quedar muy entregado a el propio... cabeza del propio ministro o el propio jefe de servicio. No sé si va a haber un avance tan grande en eso. Ojalá. Muchas gracias, Joaquín. Nosotros seguimos conectados. Joaquín tiene un arroba, Lavín Joaquín. Puede contestarle a todos los que quedaron con las preguntas en la boca. Yo sé que va a contestar, además. Mañana viene Natalia Aruguete, y una investigadora argentina que puede dar la otra cara de esto mismo a los que les interese. Ella es una persona que está especializada en oír las redes. Así como Joaquín es un experto hablador y gestor a través de las redes, Natalia es una persona que ha trabajado directamente en cómo oír y captar lo que está pasando. Está trabajando en temas mapuches, a los dos lados de la frontera, es un proyecto de la Universidad del Desarrollo y va a estar acá. Va a venir el ministro de Obras Públicas el jueves y el viernes va a estar la directora de la Escuela de Periodismo hablando de cómo hablar de la mujer en el mundo de las comunicaciones actuales.
Así que los dejo a todos muy invitados y quiero volver a agradecer a Joaquín, que siempre es un gusto tenerlo acá en la universidad, y agradecer a todos los que vinieron, especialmente al rector. Muchísimas gracias. Gracias al rector, gracias.